Pero, Tito. ¿Te acordás para conseguir un empleo que decían, escribo 200 palabras por minuto? ¿Te acordás? Sí, me voy a acordar. Academia Speedman. Sí, me acordás. Dice papá, pero mirá que el bandoneón no es una máquina de escribir. Sí, claro. Me quedé pensando. Pero tiene que tener sentimiento. Tiene razón el viejo, digo. Este me lo mandó él. Se lo pido yo que lo diga, mira. Es corticante. Todo es corticante, mira. Todo es corticante. Mira. Él le gustaba mucho. ¿La caligrafía está la de él? Es la de él, la de él, la de él. Sí. No, sí. Claro. Que viene en 4-8, seguro. Sí, mira, mira. Mira si te digo mentira, Neto. Ahí está. Lea ahí lo que dice. Sí. Aunque no tengo el placer de conocerlo, había que lo conocí un amigo, Freddy Corticante. En el bolillo, en el café. La final. Después del final, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué Troilo? ¿Por qué Piazzolla? ¿Por qué 4 o 5 fueron esos diferentes? ¿Sería porque tuvieron, porque todos, más o menos todos estudiaron, capaz que Troilo no, todos estudiaron y todos tocaban, pero ¿y por qué a un nivel parejo hubo 4 o 5 que sobresalieron? ¿Será porque tuvieron, tenían un ángel o algo? Tienen un ángel. Thank you.